Buenas amigos, ¿quieres saber si tu moto con inyección electrónica tiene un código actual o un código histórico? Y si es un código histórico, ¿cómo borrarlo sin necesidad de tener un escáner? Te invito a ver este video que donde vamos a borrarle un código histórico a esta Dominar 400 UG, que tiene un código. Este caso o está presentando una luz o un check engine. Acompáñame a ver este video y te voy a enseñar cómo borrarlo y cómo saber si es histórico o es antiguo, si se puede borrar o no se puede borrar. Buenas amigos y colegas de nuestro canal de YouTube Fabián Vivas Mecánico y nuestra página de Facebook Fabián Vivas Mecánico, TikTok, Instagram y todas nuestras redes sociales. Hoy te voy a mostrar, estamos en mi centro, estamos desde mi academia mecatrónica Full Injection desde la ciudad de Pereira. Hoy te voy a mostrar cómo borrar códigos, ¿verdad? En motos Bayac o en motos ya de nuevas tecnologías nuevas sin necesidad de tener un escáner. Pero códigos, en este caso de historia, o códigos guardados, no códigos actuales. Los códigos actuales ni un escáner los puede borrar. Tiene que arreglar el fallo para que ahí sí el escáner los pueda borrar. Ahí, cuando hay códigos actuales, ni un escáner, ni haciéndole ninguna cosa, los va a borrar hasta que no arregles el fallo. Entonces, acá tenemos, estamos en nuestro set de grabación, como pueden observar, aquí tenemos varios escáneres que usamos, unos de los que usamos. Acá tenemos una Dominar 400, ¿verdad? Que la tenemos totalmente funcional. Como pueden observar, no tiene ningún fallo, ¿vea? No tiene nada, todo está correcto. Y acá tenemos esta misma Dominar, es de estas mismas, mire. De esta que es la mía. Listo. Entonces ahí tenemos, en este caso, el set de grabación de nosotros, de nuestros cursos de inyección electrónica, electricidad, frenos ABS, también instalación de alarmes GPS, todo lo relacionado con motos en electrónica y en inyección, listo. Entonces supongamos, en muchos momentos ustedes son mecánicos, no tienen un escáner, no están especializados en inyección electrónica, pero les llega una moto esta, cambiarle un cilindro, a ajustar unas válvulas, a cambiar unas monedas, a hacer X cosas, ¿verdad? Y en algún momento usted llegó y soltó un sensor, supongamos vamos a soltar este TPS, véanlo, y llegó y se descuidó, no lo conectó y pasó la llave. Listo. Ya con solo pasar la llave queda en la memoria de la computadora que tiene un fallo. Ahí ella puede prender, sí. Pero la moto va a fallar. No va a acelerar, mira. Listo. Supongamos que nos damos cuenta de que, bueno, dejé de un sensor desconectado, listo, voy a conectarlo. Listo, lo conectan, ¿verdad? Listo, y va y pasan la llave, la falla se le quita, pero en este tipo de motos o motos nuevas con computadoras, en este caso, computadoras, esta moto, véanla. La llevan las NS, las NS 160, las 200. Ya lo que cambia es el mapa, pero llevan este mismo estilo de computador. Listo. Prendemos la moto. Pero ¿cómo le entregamos la moto al cliente? Si está marcando está marcando el check engine. Véalo. Acá, mire. El cliente va a decir, no, pero este bombillito a mí me dijeron que es malo cuando prende. Y si yo se la traje sin esto, ¿cómo me la va a entregar así? Y ustedes sin tener escáner, sin saber, pero ustedes ya se dieron cuenta de que dejaron algo desconectado. Bueno, cuando tenemos un código antiguo o guardado en la memoria, lo podemos hacer reseteándola con la llave y prendiéndola. Ya les voy a indicar. Ahí tenemos el código normal, ahí no se va a apagar. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la llave, ¿verdad? Runa arriba y le vamos a dar arranque. Vamos a dejar unos 30 segundos. Quitamos la llave.
la volvemos a pasar, ¿verdad? 30 segundos, vea. Toca hacerlo entre 2 a 3 veces. Ahí lo hicimos 2 veces y se quitó. 2 a 3 veces. Ahí, ya se quitó, mire, ya no hay código. Si lo hacemos 2, 3 o 4 veces y ese código no se quita, hay un código actual. No, Fabián, que usted el tutorial que me enseñó, eso no sirvió para nada. Yo le hice a la mía y no se borra. No se borra es porque tiene un código actual. Si tiene un código actual, ¿qué va a hacer? Llévela al centro de servicio autorizado o cualquier centro de servicio que tenga la capacidad, el conocimiento y la herramienta para diagnosticarle un fallo. Porque si no van a perder es dinero. Entonces, vamos a dejarle el código actual. Dejemos desconectado esto. Y vamos a hacerlo 3 veces, 4 veces para que vea que no se va a pagar. Porque tiene un código actual. Una vez, código está ahí. 2 veces. 30 segundos, ¿no? Fabián me dijo que le dejaran los 30 segundos. Listo. Vamos a ver a la tercera vez qué pasa. 30 segundos. No. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la cuarta vez que él me dijo que 3 o 4 veces. Listo. Nada, vamos a ver si es que le falta otra. No, pero no me sirvió el tutorial. No es que no le haya servido el tutorial, sino que la moto presenta un código actual. Es decir, tiene un fallo presente. Y hasta que no lo solucionemos, jamás y nunca se va a pagar esto. Así le metamos el escáner, el más caro, el más barato, lo que ustedes quieran. No se va a borrar. Porque el escáner no es milagroso. El escáner nos indica dónde ir a buscar el problema. Más no quita un código de falla actual. Tenemos que solucionar el problema, que en este caso es arreglar el sensor, un cable reventado, lo que ustedes quieran. Para ahí sí, mire. Entonces volvamos a arreglar el fallo, ¿verdad? Vimos que con el fallo actual no borró. Listo, entonces ya arreglamos el fallo. Listo. Vamos a ver si es verdad. Una vez, tenemos que cerrar el switch, no el run, el switch. 2 veces. Quitamos acá, pasamos. Esperamos que se reinició el tablero. Vamos a esperar que vuelva otra vez en sí. Listo. 3 veces. Vamos a ver si es verdad, si en la cuarta apagó o apaga. Apagó, mira. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un código actual. Ya lo arreglamos, ya reparamos el fallo. Podemos quitar ahí. ¿Qué va a quedar en la memoria cuando le metamos el escáner? Sí, puede quedar en la memoria, pero no va a pasar nada. Pero en estas motos, si tiene un código ahí en la memoria, ¿verdad? Que no se haya borrado, va a marcar check engine. Va a marcar check engine para que nosotros vayamos y metamos un escáner y veamos qué está pasando. Y hasta que no se arregle el fallo o se borre, no se va a quitar. Si es un fallo antiguo, listo, lo podemos borrar con el escáner, así como lo hicimos aquí. Si es un fallo actual, tenemos que arreglar la moto. En este caso, véanlo, tenemos este FZ. No tenemos códigos, si no tuviera que ir marcando. Pero en este caso, va a ser diferente. ¿Por qué? Esto es una moto que en este caso la computadora es un poquito más antigua, no tiene tanta tecnología. Entonces, vamos a quitarle un sensor, el mismo TPS. Vamos acá, 16. Sensor híbrido MAP TPS IAT. Listo. Yo como sé ya que en Yamaha el cable amarillo es TPS, le voy a quitar el TPS. Inmediatamente lo va a tomar como fallo, mire. Pero va a empezar a titilar. En este caso lo podemos ver así. En este caso no, puede tener 2, 3, 4 códigos que solamente va a permanecer en la luz encendida. No nos vamos a dar cuenta qué fallo es en este tipo de tecnologías ya. En esta contamos, mire. Vamos a contar. Ese sería 10. 1, 2, 3, 4, 5. Un código 15.
Listo. No es que tienes que ir a buscar un código 15. Fabián, ¿cuáles son los códigos? Vayan a Google, mira, aquí está Google. Mira. Código 15 en Yamaha. No es necesariamente que coloquen en GZ. La Yamaha siempre va a tener el mismo código para motos de baja y alta cilindrada. Que haya más códigos en alta cilindrada por tener más sensores. Sí, pero el código 15 es para todas porque es un sensor TPS. Entonces, vamos acá. Y acá nos trae una tabla de puros códigos, mire. Entonces, 15. Sensor de posición de acelerador circuito abierto. ¿Por qué? Porque lo zafé, mire. Código 15. Ahí nos damos cuenta que es un código 15. Listo. Pero llegamos y lo reparamos. Ya sabemos que es el TPS. Listo, bajamos. Si es el sensor, lo cambiamos. O si es el cable reventado, lo arreglamos. Pero a comparación de la Bayac o de aquella de las motos nuevas deltas con computadoras más inteligentes, ¿qué va a pasar? Vea. Quito la llave, la paso y no nos va a aparecer ninguna luz ahí. ¿Por qué? Porque ya solucionamos el problema, mira. No nos va a aparecer como en esta Dominar, que nos va a aparecer así esté el código ya arreglado o en la falla arreglada y esté el código ahí antiguo, va a aparecer la luz. No, en estas motos antiguas no. Pueden pasar 10 fallas y si usted las repara, la luz no va a encender. Que vaya, cuando usted le mete el escáner, aparezca en códigos históricos, sí, le va a aparecer como un historial de lo que ha pasado en su vida hasta que no la escanee. Pero en este caso, vean que ya solucionamos y no necesitamos hacerle nada porque la motocicleta no va a marcar código. Entonces, la diferencia de estos dos tipos de motos. Una moto con más tecnología, esta computadora tiene mucha, mucha tecnología, a una moto con inyección con más poca tecnología. Si hablamos de la KTM, que está acá, también va a indicar por códigos, en este caso la falla. Ya que esta computadora es de las primeras que vinieron las KTM 200 y eso, y es una computadora que no tiene tanta tecnología. ¿Cómo decir las de ahorita? Ya las KTM están usando computadoras como esta, pero ya con sus respectivos mapas y todo eso. Ya están usando computadoras como estas. Y en ese caso se va a pasar. Si esta le producimos un fallo y lo volvemos a reparar, ella se borra sola. Y esta sí nos va a dar destellos, pero en este caso no. Entonces, si quieres aprender un poco más de estos, te invito a nuestro curso de inyección electrónica virtual. Si me estás viendo de cualquier país o de cualquier ciudad de Colombia, tenemos curso de inyección electrónica virtual con clases de por vida. Ya está listo el curso, son cursos grabados para que usted lo vea, lo practique a la hora que usted quiera. Son cursos que, en este caso, sin pérdida de tiempo, bien editados, bien organizados, con motos funcionales. Porque si hablamos de maqueta, maqueta es esto, mire. Esto es una maqueta. Esto es solamente para mostrarles a ustedes y ya. Pero esto es una moto funcional con sus cables para que ustedes entiendan qué pasa cuando se zafa un cable, cuando producimos una falla. Pero esto es una moto totalmente funcional, que acelera, que se le den código. Una moto totalmente funcional. Que está en esa casi, sí. Pero es como ir a reparar esta moto. Pero acá la va a ver más fácil, porque usted va a saber para dónde va todo. Entonces, si estás interesado, ya tenemos nuestro curso por mi número, +57 314 779 3152, ¿verdad? Estamos ubicados en la ciudad de Pereira, pero los cursos, o mayormente los cursos, lo manejamos con clases virtuales de por vida, con acceso a WhatsApp para que nos haga preguntas y varias clases en vivo con nosotros para responder tus dudas. Si no quieres presencial, no quieres virtual y quieres presencial, bueno, te invito este 2 y 3 de julio acá en Pereira, donde vas a poder practicar con todas estas motos, todos estos equipos. Tenemos un curso presencial de inyección electrónica 2 y 3 de julio, un curso intensivo de inyección electrónica a nivel básico intermedio. Entonces, no se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Moto Pro Full Inyección y Fabián Vivas Mecánico.